Me he pasado años enteros buscándome. Años enteros tratando de encontrar una pista que me permitiera saber dónde estaba. Yo supe, mamá Teresa, y de verdad que me da mucha pena con usted. Pero bueno, al fin y al cabo nunca he hecho nada importante en mi vida. Ay, no diga eso. Se la veo muy bien, muy linda, muy elegante. Y arruinada. Me la ha pasado saltando matones todo este tiempo y tratando de salir adelante. Pues sí, pero ya me enteré que las cosas no han salido bien para nada. Juliana, no se olvide que yo la crié. Que puede esconderse donde quiera y yo siempre encontraré la manera de ubicarla y de enterarme de qué es de su vida. Entonces me imagino que ya sabe sobre el papá de Claudia. Eso fue por no pensar bien las cosas. Por estúpido. ¿El muchacho sabe la verdad? No he sido capaz de contarle nada todavía. Usted no se imagina, mamá Teresa, cómo y por qué yo llegué aquí. No, cómo y por qué, no importa. Lo realmente importante es que está aquí, en su pueblo y con su gente. Y ya empecé diciendo mentiras. Imagínese con lo que le salía a Quique Navas, que yo estaba trabajando en la Organización Iberoamericana de Desarrollo Rural o algo así. Ay, yo no sé, mamá, qué es lo que me está pasando, yo no sé. Usted no ha cambiado nada, Juliana. ¿Sabe qué? Me alegro mucho. Usted ahora lo que tiene que hacer es descansar, disfrutar de su estadía aquí en el Palomar y después vamos a ver qué es lo que hacemos con esa vida tan complicada en la que se ha metido. ¿De acuerdo? Juliana. Ay. Un momento, Jesús Gaitán. Usted sabe que yo lo admiro y lo respeto. Pero usted no tiene ningún derecho a juzgar a las mujeres que venimos a espectáculos como este. Puede que usted no comparta con nosotros y con el resto de los mortales el gusto por el cuerpo y por el erotismo, pero es parte de nuestra humanidad. No pretenderá que la neguemos. Buenas. ¿A la orden? Estoy buscando a Mateo Echeverry. Soy su esposa. Sí, claro. Siga. Gracias. Por aquí, por favor. Gracias. Señor Iglesias, no pida trago. Usted está tomando antibióticos, hombre. Doña Herta, pero eso solo corta el efecto. No va a pasar nada. Mi hijo tiene más. Buenas. Está haciendo como frío, ¿no? Uh-huh. ¿Me permite ayudarla? Sí, claro. Tiene muy bonita la casa, señora Herta. Gracias. ¿Y cómo le va con los inquilinos? Pues ahí, como todo. Unos se portan bien, otros se portan mal. Pero en todo caso, me ayudan a soportar la soledad. El señor ese, el de bigotico, el doctor Iglesias, me ayudó a ponerle la antena al televisor de don Mateo. ¿El doctor Iglesias? Sí. Qué raro. ¿Raro? ¿Por qué? Porque el doctor Iglesias es un muérgano bueno para nada. ¿Sí? Pero a mí me pareció muy querido. ¿Y por qué anda como tan elegante para estar ahí en la casa nada más? Porque es el único vestido que tiene. ¿Y él no trabaja? Pues que yo sepa, está buscando empleo desde hace 2 o 3 años, pero nada. Pobre. Al menos le ayuda a arreglar las cositas de la casa. Pero yo no sé qué bicho lo picó. Porque se la pasa encerrado en su cuarto, cacharreando con no sé cuántas cosas dañadas. Mire, a mí me tiene una grabadora desde hace como 6 meses, disque arreglándola. No la he visto todavía. Cómo se engaña a uno, ¿no? Para que se vaya dando cuenta. Bonita le hiciste, Pompilio. Muy bonita. Mientras yo estaba aquí tratando de que consiguieras una vida mejor, tú te pones en Bogotá a hacer imbecilidades. Bueno, pero es que el doctor Raygosa... No trates de justificarte ni con el doctor Raygosa ni con nadie. Bien merecido tienes lo que te está pasando. Bueno, de todas maneras, yo estaba aburrido ya. ¿Eso no es para mí? Ah, no. Qué maravilla. Entonces vamos a ver qué es lo que te espera en San Telmo, donde también vas a trabajar para el doctor Martín Caballero, pero no en una oficina elegante, sino como obrero raso. Sí, sí, señor. Hablé con el doctor Robles y me dijo que ya pronto van a empezar las obras
Y tú vas a ir a trabajar como un obrero cualquiera. Y ya que no quisiste aprovechar la oportunidad que te dimos, ahora sí vas a saber lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente. Y con verdadero sudor, sí señor. Miércoles, el teniente Rondero lo dejó pasar. Ah, es que ese tenientico ya no sirve para nada. En cuanto te posesiones como alcalde, tienes que pedir que lo destituyan y te nombren un tipo de mano fuerte que sepa manejar las situaciones. Y abuela, ya vienen para acá, hombre. Ay, no te angusties, Pompilio. Esta no será ni la primera ni la última manifestación de protesta que vas a tener que aguantar. Abuela, pero es que vienen con el cura Julián, hombre. ¿Y qué hace ese cura loco con los maestros? Es que él tiene que ver con todas las protestas que se están haciendo aquí en el pueblo. No hay quien es el que las organiza. Fuera subversivo. Hay que vivir triste la que... Abuela, ¿qué vamos a hacer, hombre? Nada. Espera a que se aburran y se va a ir. No sé qué vamos a hacer con el cura. Lográramos librarnos de su presencia. Todo. Bien, bien. Todo se resolvería sin tantas complicaciones. Buenos días, doña Cecilia. Buenos días. Habla Evaristo Marín, de Tunja. Ah, ¿cómo está? Pues antes que nada quisiera expresarle mis más sentidas condolencias. Gracias. Pues mi señora, yo pienso que usted de pronto no está ahorita de ánimo para hablar de negocios, pero yo quisiera hacerle una oferta sobre su hacienda. Bueno, ya he tenido otras ofertas. Pues sí, pero yo pienso que ninguna va a superar la mía. Yo estoy muy interesado en su hacienda, doña Cecilia. Bueno, pues... El problema es que yo voy a salir de viaje y no puedo esperar. Ah, ya, pues si usted quiere, puede pasar por aquí. Bueno, mi señora, entonces por allá iré a visitarla. Sí, está bien. Que esté muy bien, doña Cecilita. Lo he perdido todo. Esta casa se me está cayendo a pedazos. Mira, todos estos vestidos tan lindos se los está devorando la polilla. Estoy en la ruina, pero... ¿qué le vamos a hacer? ¿Quieres un trago? No, ole, gracias. No, pero es que el doctor me quitó el licor porque me hace daño. Ah, ya sé, claro, tu presión arterial alta. Yo lo sabía. Pero sin embargo, ¿no te provoca ni un hito, ni un hito? No, ole, gracias. Bueno, muy bien. Entonces yo voy a brindar por ti. Bueno, que le aproveche. Gracias. Oiga, Cecilia, me va a perdonar. Yo no quiero que se vaya a molestar, ¿no? Pero le traje una bobadita ahí para pasar, porque yo sé cuál es su situación. No. No, él lo hizo. Muchísimas gracias, pero yo... No, lo único que no me hace falta es eso. Ay, le deje ese falso orgullo y tanto remilgo, hipocresía, que yo sé que el palo no está para cucharas, mija. Eloisa, Eloisa, de verdad... Yo tengo suficiente de eso. Mira, te voy a mostrar. Mira. Y tengo más. Mucho. Mira. Y tengo más por aquí. Y acá tengo mucho más. ¿Ves? ¿Ves que no me hace falta? ¡Cantidades! ¿Esto qué significa? ¿De dónde sacó esta vaina? ¡Cecilia! Eloisa, por favor. Lo que pasa es que mi hijo y yo le vendimos la finca. ¿A quién le vendieron la peña? ¿A quién? ¿A quién, carajo? Ya te lo iba a decir. Al señor Evaristo Marín, un señor de Bucaramanga que es todo un caballero, es un encantador. Ya lo vas a conocer. Que esas son puras mentiras suyas. Puras mentiras. ¿Cómo me va a tratar usted a mí así? ¿Me va a pagar así? No, un momentico. Como vengándose, ¿no? Si la pendeja. No, Eloisa, no. Aquí están los documentos.
Usted es una arrastrada traidora. ¡Usted es una traidora, Cecilia! Pero, ¿por qué reaccionas así? ¿Cómo que por qué, carajo? Usted y yo teníamos palabreada la compra de la Hacienda La Peña. Eso era un negocio hecho de palabra. ¿Cómo me hace esta cosa usted a mí? Eloísa, Eloísa, por favor, cálmate. Acuérdate que se te sube la presión y te puede dar cualquier cosa. ¿Qué le va a importar mi presión? Usted está chiflada, vieja chifloreta, más pendeja yo confiarme de usted. ¡Claro que está demente, senil es lo que está usted! No. ¡Desgraciado, no me hable! ¡No me siga, no me hable! ¡Ojalá se pudre aquí de loca, maldita! Pobrecita. Se volvió loca.